Manual de conductor de New York 2019. En este video vamos a leer el manual de conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a CoGlobal, Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes. Ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información acuglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 41, página 44. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Los conductores agresivos a veces se pasan señales de alto y luces rojas, rebasan autobuses escolares detenidos, no se mantienen a la derecha, conducen bajo los efectos del alcohol y las drogas y conducen de manera temeraria. Algunos conductores agresivos tratan de hacer daño a otro conductor y así es como la conducción agresiva se convierte en ira vial. Para evitar la ira vial a veces es mejor no hacer contacto visual con otro conductor. El otro conductor puede interpretarlo como un reto. Cuando un conductor agresivo lo confronte, no haga contacto visual. Permanezca tranquilo y relajado. Trate de alejarse de manera segura. No desafíe a un conductor agresivo aumentando la velocidad o tratando de mantener su posición en su carril. Use el cinturón de seguridad y pida a sus pasajeros que también lo hagan. Ignore los gestos y gritos y no lo corresponda. Reporte a los conductores agresivos a las autoridades policíacas y dé una descripción del vehículo, su ubicación, sus placas de circulación y la dirección en la que se trasladaba. Si un conductor agresivo lo sigue, no se detenga ni salga de su vehículo, Conduzca a la estación de policía más cercana. Si un conductor agresivo está involucrado en una colisión, deténgase a una distancia segura del lugar de la colisión. Cuando llegue la policía, informe del comportamiento que atestiguó por parte del conductor. Para evitar ser un conductor agresivo, salga de su punto de partida con suficiente tiempo para llegar a su destino sin problemas. Ajuste sus horarios para no conducir durante las horas con más tráfico. Si va a llegar tarde llame para avisar para poder relajarse. No conduzca cuando esté enojado, molesto o muy cansado. Convierta su vehículo en un lugar cómodo, escuche música relajante y evite situaciones que le causen ansiedad. Cuando conduzca relájese y esté consciente de cómo se sienta. Reclínese en su asiento, no apriete el volante y no rechine los dientes. Sea cortés, respetuoso e indulgente con los otros conductores. Usted puede controlar la manera en la que reacciona. Si otra persona conduce de manera agresiva, usted no lo haga. Si usted tiene preferencia, no la considere como un derecho absoluto esté preparado para ceder el paso a otros usuarios de la carretera. Es mejor esperar algunos segundos a que pase otro conductor que arriesgarse a participar en una colisión. Ira vial. ¿Qué es la ira vial? La ira vial es un estado de ánimo enojado y hostil que puede aumentar hasta provocar actos delictivos violentos o intentos de violencia a causa de la operación de un vehículo automotor. La ira vial puede incluir comportamientos que tengan el fin de provocar a otros o de causarles temor. La conducción agresiva no es ira vial, no obstante, la conducción agresiva puede convertirse en ira vial. La conducción agresiva generalmente involucra la infracción de una ley de seguridad vial, mientras que la ira vial involucra infringir leyes penales. ¿Quién puede sufrir de ira vial? puede pasarle a cualquier persona cuando nuestra irritación o enojo hacia otro nos lleva a conductas que representan una amenaza para nosotros mismos y para la seguridad de las vidas de otros en los caminos o carreteras o cerca de ellos. Es ilegal poner en peligro, amenazar o agredir a otra persona. Estas conductas pueden tener como resultado sanciones severas que incluyen multas, Prisión y libertad condicional ordenada por un tribunal. También puede tener como resultado la revocación o suspensión de una licencia de conducir. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas deje su comentario y visite acoglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.